Hace miles de años, nuestros antepasados conocían el poder del sol y la luna. ¿Quién anda ahí? ¿Qué? ¿No le gusta la música? ¿Qué es eso? Ve, nunca he visto la marimba. ¿Ah? Oiga, para su información, esta marimba tiene muchísimos años. ¿Sabe? Esta cortada del siglo XIX. ¿Sabe cómo hicimos para que dure tanto tiempo? Porque la cortamos justo en la luna nueva. ¿Entendió? ¿Qué qué? Es que usted no entiende nada, diga. Claro, la madera hay que cortarla así para que no se apolille. Justo en la luna nueva. En la luna negra, pues. ¿Eh? Justo yo vengo leyendo en una vitrina que decía que la luna era muy importante para nuestros ancestros. Oiga. Usted no sabe nada, ¿verdad? ¿Sabe qué? Mejor le invito a que veamos a nuestro amigo de Humo Humo, que él nos va a explicar todito sobre la influencia de la agricultura y la luna. ¿Quiere ver? Mire, mire, vea. Hoy presentamos Mi Huerto con la Luna. La luna, para muchas culturas, fue considerada la fuerza fertilizadora, cuya luz posibilita que las semillas germinen, que las plantas den fruto y que los animales puedan concebir. Todo esto es parte de la sabiduría de distintos pueblos ancestrales y ha simbolizado el principio fecundo de la vida. Nuestros antepasados hacían uso de prácticas vinculadas a los ciclos de la luna para optimizar sus cultivos. Cuando nos referimos a ciclos lunares, hablamos de las diferentes fases de la luna. Estas son cuarto creciente, luna nueva, cuarto menguante y luna llena. Dicen que la fuerza de gravedad y la luz procedentes de la luna en todas sus fases pueden afectar sobre los animales, las plagas, en los cultivos e incluso en la calidad de las cosechas. Y aunque en muchas ocasiones estos conocimientos carecen de una base científica, los mismos han sido heredados a través de los años y utilizado miles de veces en el quehacer práctico de muchos agricultores. ¿Cómo es que sin una base científica se pueden haber adquirido todos estos conocimientos? ¿O se debe asumir que todo el conocimiento ancestral no es más que otra ciencia, diferente a la actual? Ciencia o no, no nos cae mal aprender un poco más acerca de la agricultura tradicional. Un ciclo lunar consta de 29 días, 12 horas y 44 minutos. Y tiene muchas fases, siendo las más conocidas cuatro principales. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Hay que tener en cuenta estas fases para definir los calendarios de siembra, trasplante y cosecha.
Cuarto creciente. Cuando han pasado 3 días después de la luna nueva, nos acercamos al cuarto creciente. En esta fase, la disponibilidad de luz lunar va en aumento y las plantas tienen un crecimiento balanceado, en el que se favorece principalmente el crecimiento del follaje y las raíces. Además, esta es una época ideal para la poda. También es una muy buena época para que sembremos plantas trepadoras, como el melón o la sandía, al igual que las hortalizas de hoja verde, como la col, la lechuga, la espinaca. La pregunta es, ¿por qué? La fuerza de gravedad de la luna influye en la savia de las plantas, afectando la fotosíntesis. En esta fase, la savia comienza a subir y se concentra en los tallos y en las ramas. Por eso, es bueno para sembrar hortalizas de hoja. También ayuda a la germinación de las semillas, a los movimientos, para que ésta ascienda o descienda desde las raíces hasta la zona más superior. Al haber mayor disponibilidad de agua en el suelo, las semillas de germinación rápida, como el maíz o el fréjol o algunas hortalizas, pueden absorber más rápidamente al agua, germinando en el tiempo previsto. Eso si todas las condiciones de alrededor son las normales. Además, se recomienda que en esta etapa se haga el trasplante, es decir, trasplantar una planta de un macetero a otro más grande o simplemente de un lugar a otro. Además, en esta etapa se recomienda que para todas las plantas como la lechuga, que tiene raíces superficiales, se las abone. Es el momento ideal. Luna llena. Aunque no lo crean, en esta luna no es recomendable sembrar, ya que puede ser que tanta luz guíe en algunos algunos roedores o insectos y se las pueden robar. Así que es preferible que cuando esté la luna llena, nuestras semillas hayan germinado y ya tengan raíces. En esta fase, las plantas cuentan con una mayor cantidad y movimiento interno de agua. Es decir, el flujo de la savia sube y se concentra en la copa de las plantas, las ramas, hojas, frutas y flores. Es una buena fase para la cosecha de frutos y hortalizas de hoja. Así que cuando haya luna llena, ya sabes, puedes dedicar una serenata, hacer un paseo romántico, incluso una cena. Pero nada de sembrar. Cuarto menguante. Una vez que la luna llena empieza a perder su brillo, es decir, que el reflejo de su luz disminuye, entonces entramos en el cuarto menguante. Y en esta fase, lo que más se recomienda es sembrar todo tipo de productos que van bajo el suelo, como los tubérculos, yuca, camotes, todos los productos que van bajo la tierra. Ya que se piensa que entre el cuarto menguante y la luna nueva, la savia de las plantas se concentra más en las raíces, por lo que el trasplante tiene un crecimiento rápido y vigoroso de raíz. Las plantas con raíces profundas son ideales para ser abonadas o añadir biofertilizantes en esta fase lunar. La mejor luna para cosechar y conservar granos secos y alimentos que duren más tiempo en buen estado y tengan mejor sazón es el cuarto menguante. Además, las cosechas van a ser más resistentes cuando se los almacene. Al menos, así lo confirman la cultura maya, ya que ellos solían hacer sus cosechas los 3 días después de la luna menguante hasta los 3 primeros días de la luna nueva. Interesante.
Luna nueva. Durante la luna nueva, la luz nocturna va en disminución. Se observa un lento crecimiento de las raíces. Es una época casi de reposo, donde las plantas pueden adaptarse a su medio sin sufrir ningún daño. Durante la época de luna nueva, se recomienda cosechar tubérculos o raíces en todas las regiones, costa, sierra y Amazonía. Todos los criterios son variables y son aplicables dependiendo de lo que necesites hacer. El conocimiento de las fases lunares facilita al agricultor saber los momentos más adecuados para un correcto tratamiento de sus cultivos. Recordemos que todo está interrelacionado, que existe una invisible conexión entre animales, plantas, el ser humano, el sol y la luna. Los conocimientos transmitidos de la sabiduría ancestral son una guía que nos pueden ayudar a tener mejores cultivos. Hemos visto cómo la luna puede ejercer una gran influencia sobre nuestro huerto y por eso es una buena idea tener un calendario en casa. De esa manera podemos estar atentos a sus fases y estar en contacto con la naturaleza. Hablando de eso, mi primo Vegetalex nos tiene una sorpresa. Veamos. Para hacer nuestro calendario lunar y didáctico, necesitaremos 2 hojas de papel magnético tamaño A4, 54 tapas metálicas de refresco, pinturas, pistola de silicona, pinceles, tijeras y marcadores. Con una tapa o tillo, haz las marcas del tamaño necesario para que puedas recortar el magneto. Ahora, rellenaremos con silicona el interior de las tapas. Les ponemos los magnetos con el lado brillante hacia afuera. La pintura nos ayudará a diferenciar y darle vida a nuestro calendario. Usa un color diferente para cada sección del calendario. Cuando ya estén secas las tapillas, podemos ponerle la información de cada una. Días en números, meses solo en letras, y las lunas las podemos dibujar. Podemos ponerle el signo más para la luna creciente y el signo menos para la luna menguante. Para sacarle mayor provecho a nuestro calendario, podemos hacer todo tipo de aplicaciones en las tapas, como las fechas más importantes para tu familia, lo que tú quieras aumentar. ¡Y listo! ¿Ya vio? ¿Qué le pareció, mi amigo de Umu Umu? Muy interesante. Eso quiere decir que nuestros ancestros estuvieron atentos a los movimientos de los astros y aplicaron técnicas milenarias para tener mejores cultivos y alimentar a nuestras familias. ¿Ya vio? Hoy aprendimos que la luna es muy importante para ayudarnos con nuestro cultivo. Cada día podemos aprender algo nuevo. Diga. Y también aprendimos que la luna no solo sirve para que suene mejor la marimba, sino también para poder tener alimentos más sanos, mejor cuidados. Esa es pura salud, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Aprendió? Ah, oiga, ¿me va a acompañar para ver el próximo Humus Humus? Claro. Y así invitamos a las señoritas y a los caballeros también, para que sigamos aprendiendo cómo utilizar todas esas bondades de la madre naturaleza. Esa es. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Mire, mire esto. ¡Ojo!